presentamos una proposición no de ley relativa que será vista, supongo, en las altas horas de la madrugada, en la más absoluta clandestinidad, relativa a la dación en pago, que es un tema, como saben, muy importante. Tiene dos apartados nuestra proposición no de ley PNL. Una, que se pide al Gobierno de la Nación para que se legisle realmente sobre este tema que está afectando, como saben, a un número creciente de personas desahuciadas. Y segundo, nuestra PNL incluye la petición de que por parte de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea en su caso, se legisle, se adopten una serie de medidas que son competencia de la Comunidad de Madrid y que pueden aminorar los problemas que hay en este tema de la dación en pago, como son en relativo al impuesto de transmisiones jurídicas y actos documentados y relativo al impuesto de sucesiones y donaciones. El tema de la dación en pago nos parece un tema absolutamente fundamental. En su momento y en el momento de iniciarse este nuevo periodo legislativo a partir de diciembre, hemos presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados pidiendo que se regule este tema de la dación en pago con una serie de elementos que nos parecen absolutamente indispensables. Es decir, países como, por ejemplo, Estados Unidos, ejemplo del capitalismo más salvaje, por decirlo claramente, tiene unas normas muchísimo más favorables para las familias, para los afectados por los desahucios que tiene nuestro país. Entonces, creemos que es un tema que hay que intentarlo regular decididamente, tratando de equilibrar más el terreno de juego entre entidades financieras y usuarios que sufren los desahucios, cosa que hasta el momento no se ha hecho.